Saludos desde el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco. Le lleva la jornada séptima en el campeonato regional de Liga de la Segunda División de Balonmano. Encuentro que va a medir al espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco y al Balonmano Nazareno de Dos Hermanas, dos firmes candidatos a pelear por el ascenso a Primera Nacional. Partido interesante el que vamos a vivir en la mañana de hoy aquí en el municipal Juan Manuel el Sepúlveda, con dos equipos que llegan a este encuentro. El equipo de Dos Hermanas, que cayó contra pronóstico el pasado fin de semana en casa frente al Balonmano San Fernando, mientras que el espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco ganaba en Marchena al Balonmano Martia 31-36. Bueno, pues ahí están parte de las categorías base del el Balonmano Pozo Blanco. Chicos y chicas que llevan una pancarta para darle ánimos a su compañero Juanjo. Ahí están las guerreras, las mini guerreras, los chavales infantiles y cadetes, dándole ánimo a Juanjo, que se recupere pronto. El chaval del equipo cadete que sufrió una grave lesión el pasado fin de semana en Aguilar de la Frontera. Ahí ven, ahora está haciendo, dándole cariñete ahí Pepe Córdoba y el resto de sus compañeros con su señora madre ahí en primera fila. Y ahí vemos también al padre en primer plano. Bonita las imágenes, cuánto cariño hay ahí por parte de sus compañeros y, en fin, de toda la familia del el Balonmano Pozolvense. Juanjo, que te recuperes pronto. Creo que era fractura de tibia y peroné, que no es nada la cosa. Pero vamos, estamos convencidos que pronto lo vamos a ver él en las canchas. Bueno, vamos ya con el partido. Tenemos ya el 7 inicial del espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco, que va a salir con Víctor González en portería, Andrés Escribano, Quiró, Juan de, José Luis Cabrera, Cheto y Alberto Navas. Para posibles cambios, Pedro Ceballos, José Martín con el 4, Luis Enrique con el 6, Jorge López con el 7, Javi Abas con el 10, con el 11 Oscar López, 14 Miguel Ángel Moreno, 84 Rafael del Rosa. Y en el equipo de Dos Hermanas, que dirige Jesús Díaz, con el 1 va a estar José Manuel López, Antonio Sánchez con el 5, Rafael López con el 3, Alberto Rojas con el 7, Álvaro Ceballos con el 10, con el 17 Nuno Alessandre y con el 19 Agustín Domínguez. Para posibles cambios, portero suplente con el 33 Domingo Muñoz, Damián Marchena, Adán Rodríguez, José Antonio Cazorla, Miguel Rubio y Elías Hormigo. Todo dispuesto y preparado para que dé comienzo este encuentro, que se ha trasladado a la mañana del domingo por aquello del clásico de fútbol entre el Madrid y el Barcelona, que se celebraba ayer sábado, y evidentemente no se puede competir con ello. Habitualmente el equipo pozolense juega sus partidos el sábado por la tarde, pero hay que cambiarlo por esas circunstancias que le venimos comentando. Va a poner el balón en juego, lo hace ya el espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco. Comienza la séptima jornada en el campeonato de liga en la Segunda Nacional, con dos aspirantes claros, claros al jugar la fase, la segunda fase o fase de ascenso, como es el Balonmano Pozo Blanco y el equipo de Dos Hermanas, el Balonmano Nazareno. Balón en 9 metros para el equipo pozolvense, la tiene ahí Andrés Escribano, se eleva Andrés Escribano, lanzamiento arriba. Se le fue arriba el lanzamiento al central Andrés Escribano, ya se ha producido el cambio de defensa-ataque, hubo paso en el equipo pozolvense, entra en defensa del Rosal, Rafael del Rosal, y en ataque juega José Luis Cabrera. Atención ahora precisamente el balón para José Luis, dentro. Gol de José Luis Cabrera. Gol del pivote, 1-0, atención, que ha sacado rápidamente de centro y han convertido. Antonio Sánchez pone las tablas en el marcador. Sacaron rápidamente de centro y ha alojado la bola en el fondo de la red a Antonio Sánchez. Bueno, pues 1-1 en el marcador. Ven ahí, defensa abierta. No llega a ser una 3-2-1, más bien parece ahora una 5-1.
la del equipo visitante, que juega a la derecha de sus imágenes con camisola roja, pantalón azul. El equipo pozolvense con su primera equipación, de blanco la camisola, negro el pantalón. Ahí la primera bola que falla el equipo pozolvense, que ha provocado ese contraataque que ha convertido Nuno. 1-2, se coloca por delante en el marcador el equipo visitante con ese contraataque perfectamente culminado por Nuno Alessandro. Bueno, pues sí, ahí está moviendo la bola, puede ser perfectamente también un 4-2 esa defensa del equipo nazareno. Juega Paquito Quiroz, lanzamiento dentro, este no perdona, gol de Paquito Quiroz. Y ojo que vuelven a sacar rápidamente de centro, primera bola que toca Víctor González, importante, que toque el primer balón, atención que se va, bola larga, buscando el contraataque errado, en este caso, por el equipo pozolvense. El balonmano pozoblanco que accede a esta séptima jornada en todo lo alto de la tabla clasificatoria con 10 puntos, eso sí, empatado con el balonmano Algeciras. De las 5 de las 6 jornadas disputadas, el equipo pozoblanco ha ganado 5 encuentros, ha empatado 1, perdón, y ha perdido 1. Suma 194 goles a favor por 156 en contra. Buena la intervención de nuevo de Víctor González. Segunda parada que le anotamos a Víctor González. Otra vez otro saque largo. Ahora sí se recepcionó bien Alberto Narváez. Juega en ataque posicional el equipo pozolvense en la primera línea. Ahí con Paquito Quiroz, Andrés Escribano y Juan de Castro. Falta en ataque de Quiroz. Para mí clarísima la falta en ataque. Atención, y ahora la falta de Paquito Quiroz, que le va a costar la cartulina amarilla. Sí, efectivamente. Creo que también en justicia. Bueno, hablábamos de la posición que ocupa el equipo pozolvense. Primero en la tabla clasificatoria. Tercero es el equipo del nazareno, con 3 victorias y 3 derrotas, 181 goles a favor por 163 en contra, 6 puntos. Gana la posición de la bola el equipo pozolvense, la posesión, perdón. Juega Escribano para Quiroz, Juan de balón al extremo, donde estaba Chetos, no llegó esa bola al primer fichaje del equipo pozolvense en el presente ejercicio. Empate a 2 en el marcador. Hoy el equipo pozolvense tiene alguna que otra baja también importante, y ahí está moviendo ya la bola, defensa 6-0 del equipo pozolvense. Mueve el balonmano nazareno, ha tocado 7 metros, no vale, estaban defendiendo dentro, balón a los 7 metros para el equipo de Dos Hermanas. Y al lanzamiento Rafael López, juega el equipo de Dos Hermanas para ponerse por delante en el marcador. Ahí está Maga, paró, el rechace dentro, paró en primera instancia Víctor González, el penalti lo ven repetido, no había nadie ahí atento para recoger ese rechace. El balón le cayó de nuevo a Rafael López, que anota 2-3. Se coloca por delante en el marcador el equipo de Dos Hermanas. Balón al pivote ahora, no perdona José Luis. Segundo gol de José Luis Cabrera, que pone de nuevo las tablas en el marcador. 5 minutos de juego de esta primera parte. 3-3 en el luminoso, como se presumía, partido igualado, así no lo comentaba el técnico del equipo pozolvense en la previa. Nueva parada, que es la cuarta ya, de Víctor González. Importante que pronto los porteros toquen en balón, eso le da mucha confianza. Intentaba ahí ganar la posición en 6 metros, perdón, José Luis Cabrera. Balón a la... los 9 metros a la discontinua, ya está moviendo la bola el equipo pozolvense. Ahí la primera línea, Paquito Quiroz para Juan de, se eleva Juan de dentro. Gol de Juan de Castro. El primero se pone por delante en el marcador el equipo pozolvense, 4-3. Vuelven a sacar rápidamente y vuelven a marcar. Ojo que tienen una rapidez endiablada el equipo de Dos Hermanas. Y las transiciones las hacen en rápido, no, lo siguiente, 4-4. Un poquito lo ha durado al equipo pozolvense estar ahí por delante en el marcador. Vemos cómo está jugando en el avanzado Nuno Alessandre con el dorsal 17.
También sale a presionar Agustín Domínguez. Y el lanzamiento dentro de Andrés Escribano. Él solito se lo guisó y se lo comió. Primer gol de central pozolvense, 5-4. Coloca al equipo de Pepe Eduardo Córdoba de nuevo por delante en el marcador. Claramente ahí ven la defensa 6-0. Con la que se encuentra cómodo el equipo de Pepe Eduardo Córdoba. Segunda temporada al frente del primer equipo del balonmano pozolvense. Esta mañana el pabellón Juan Sepúlveda ha acogido también un par de encuentros en balonmano femenino. Las infantiles y cadetes han jugado frente al balonmano Córdoba. Han caído derrotadas los dos equipos. Y es que, bueno, estamos hablando del balonmano Córdoba, ¿no? Que es absolutamente toda una institución. Muy difícil poder sacar ahí algo positivo. Bueno, pues la bola al área. Va a haber 2 minutos. Primera exclusión del partido por ese empujón de Juan de Castro. No está demasiado de acuerdo él, el primera línea pozolvense, pero vamos, creo que perfectamente se podía haber pitado, ¿no? Como así lo han hecho. Balón a la discontinua a los 9 metros. Primera inferioridad del equipo pozolvense por esa exclusión de Juan de Castro en este minuto 7 de la primera mitad. Balón en posición para el equipo nazareno, para el Dos Hermanas. Ahí está, moviendo ya la bola, defendiendo en inferioridad del equipo pozolvense. Lo intenta por el centro, ojo, balón al extremo, dentro. Bola arriba de Antonio Sánchez, que anota el segundo en su cuenta particular y pone de nuevo las tablas en el marcador. Aprovecha esa superioridad para poner el empate a 5 en el marcador. Ya juega el equipo pozolvense en ataque, ahora en inferioridad. Ahora sí, mucho más abierta la defensa. Una 3-2-1 del equipo de Dos Hermanas. Por esa circunstancia también, por estar en inferioridad, el equipo pozolvense. Ese pase de Quiroz a Escribano no fue nada bueno. Ya han visto ahí el marcador. 8 minutos, empate a 5. Juega el equipo de Dos Hermanas. El balón al pivote, dentro. Gol del Dos Hermanas, que se pone por delante en el marcador. 5-6. Con ese ahí, balón en el pivote. Anotó Ceballos. Bueno, pues uno abajo el equipo pozolvense. Está todavía en inferioridad. Ha salido a cancha. Fly. Y había pisado. Había pisado ahí Quiroz en ese fly, esa bola de Luis Enrique, que había salido ya en las rotaciones del equipo pozolvense. Y ahora falta en ataque. Falta en ataque. Largo esa bola. Ojo, que puede marcar. Dentro Narváez. Gol de Narváez. Empate a 6. Gol del extremo izquierdo pozolvense. Otra de las incorporaciones esta temporada del equipo que dirige Pepe Eduardo Córdoba. Y ahí sí, bueno, ese contraataque, ese balón en largo desde la portería, pero no perdona ahí desde el extremo izquierdo Antonio Sánchez, que consigue su tercer gol. 6-7 y pone de nuevo a su equipo por delante en el marcador. Esta vez buscó el palo largo de Víctor González, que por cierto el otro día coincidí con su hermano, que fue también jugador del equipo pozolvense, aunque tuvo mala fortuna, se lesionó. Tuvo en 2 etapas, si mal no recuerdo. Y estuve con él en un acto celebrado en Diputación, la presentación de la jornada FIFA de fútbol femenino, hace una semana. Él estaba en otro evento, pero vamos, allí en la Diputación de Córdoba. Y la verdad es que tuvimos un pelín muy poquito, hablando de balonmano, porque no había mucho tiempo. Detenido José Manuel López, su segunda bola. Atención, que monta la contra ahora el equipo de Dos Hermanas. Otra vez balón al extremo, se la va a jugar, estaba fuera. Había pisado el balón, había salido. Gana el balón el equipo pozolvense. Otra bola larga para Narváez. Esta vez le aguantó José Manuel López y paró. Tercera parada de José Manuel López. Segundo error en ese contraataque del equipo pozolvense.
ha anotado uno en contraataque y otros dos los ha errado. Unos 200 espectadores, aproximadamente la mayoría, gente de la base, de los equipos inferiores del balonmano Pozo Blanco en la mañana de hoy aquí en el Juan Sepúlveda. Han rendido primero el homenaje a su compañero Juanjo. Ya estamos viendo la bola. El equipo de Dos Hermanas, lanzamiento fuera. Se marchó fuera el lanzamiento de Ceballos, que llevaba muchísima intención. Juega en ataque el equipo gozalbense. Escribano, dentro. Gol de Andrés Escribano, el segundo. 7-7. De nuevo las tablas en el marcador, pero es que no dura nada, ¿eh? Rápidamente sacan y ojo Antonio Sánchez, que lleva ya 4 goles. Y no sé, el extremo este está muy atento, ha llegado a tocar Víctor González, pero no lo suficiente para evitar que la bola se alojara en el fondo de la red. 7-8, primera parte, jornada séptima. Estamos en el Juan Sepúlveda de Pozo Blanco, segunda división de balonmano. Hoy visita el Juan Sepúlveda el balonmano nazareno, un club que se fundó en 1970, un clásico de esta segunda nacional, y en primera nacional llegó a jugar 2 temporadas, uno de los clásicos de las fases de ascenso a primera nacional. Atención ahí, la penetración, buena la defensa ahora de Paquito Quiroz, golpe franco, balón a la discontinua a los 9 metros. Entra en cancha ya Delen Rosal, Rafael del Rosal, en defensa. Es el cambio defensa-ataque del equipo pozoalbense. Atención ahora, balón al extremo. Desde el extremo anotó Alberto Rojas, el segundo en su cuenta particular. Atención, 7-9, 2 arriba. Máxima renta favorable al equipo de Dos Hermanas en este minuto 13 de juego. Hay cambio en la primera línea y en la segunda. Ven ahí a Javi Abas, que sale en el extremo izquierdo, y en el lateral derecho vemos a Jorge López con el dorsal el número 7. Situación de doble pivote. No vale, golpe franco. Y cartulina amarilla para Agustín Domínguez. Balón de nuevo a la discontinua. A la discontinua. Ahí está José Luis sacando ya esa bola, moviéndola a la primera línea del equipo pozalense. Jorge López intenta fintar, mete la bola en el doble pivote donde se había metido Javi Abas. No salió bien la contra. Bien, Javi. Llegó Javi Abas para abortar la contra del equipo nazareno. Recupera la posición de la bola el cuadro pozalense. Ahí está Escribano, soltó la mano Escribano, cuarta parada de José Manuel López. Ahí han intentado sorprender a Víctor González, paró Víctor, quinta parada de ellos, un penalti. Los porteros están bastante igualados en el acierto en las paradas. Gol de Paquito Quiroz, el segundo. 8-9 a corta distancia el cuadro pozolvense, otra vez que vuelven a sacar en rápido la bola al extremo, a la madera el lanzamiento de Nuno Alessandre. A la madera, ahí en el primer palo. Y ya está moviendo la bola el equipo pozolvense. Juega Paquito Quiroz, Jorge López, Chetos. La verdad es que hoy está teniendo poca presencia en estos minutos, Chetos, de estos 14 minutos. ¡Hola, la madera! El lanzamiento de Javi Abas. Y buena la acción, la parada de Víctor González. Esta parada que saca largo. Y otra vez, es la tercera vez que erramos ya en su lanzamiento largo. Otra vez que sale José Manuel López para detener ese balón y abortar ese contraataque en primera oleada del equipo pozalbense. Juega la primera línea, ataque posicional del espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco. El próximo fin de semana visita la cancha del San Fernando, equipo que ganó al Balonmano Dos Hermanas
en tierra sevillana el pasado fin de semana. Sin duda, la sorpresa, el resultado sorpresa de la pasada jornada. Además de esa victoria del equipo pozalbense 31-36 en Marchena frente al Balonmano Martia, la derrota del Nazareno 24-27 frente al San Fernando, el Gade ganó 29-26 al Ciudad de Algeciras, el Oxigen de Palmas del Río de los hermanos Fandiño ganó en Triana 24-27 y el Balonmano Maravillas 31-28 al Balonmano Sevilla, que es el único equipo que todavía no ha puntuado en las seis jornadas que se llevan en disputadas. Atención al contraataque del equipo pozolense. Jorge López puede marcar. Gol, 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 gol. Gol de Jorge López al contraataque. Primer gol de Jorge López, que pone las tablas en el marcador. Empate a 9. El contraataque, claro, sí ha funcionado bien en el equipo pozolense. Ha hecho dos goles en contraataque y ha errado en tres ocasiones. La clasificación está encabezada por el Balonmano Pozo Blanco y el Ciudad de Algeciras con 10 puntos. Y luego pues están el Nazareno, Palma del Río, San Fernando, Maravillas, Triana y Gades. Con 6 puntos, Balonmano Martia 2 y el Balonmano Sevilla 0. ¿Cómo está la clasificación en el inicio de esta jornada séptima, que supongo que habrá cambios cuando finalice la misma? Bueno, pues ha habido cartulina amarilla para el entrenador Jesús Díaz. Ya estamos bien por las protestas. Mueve ya la bola el equipo pozalbense. Lo hace Jorge López. Ven ahí esa defensa 5-1 por el centro. Lo intenta el equipo pozalbense. Ahora el pase de Andrés Escribano a José Luis Cabrera. No fue bueno. La contra y el gol. Letal en contraataque. Segundo gol de Rafael López. Segundo gol también en contraataque. Ha hecho tres y ha conseguido anotar en dos ocasiones. De nuevo se pone por delante en el marcador el equipo de Dos Hermanas en 9-10. Bueno, pues aquí se está haciendo la goma en esta primera parte. Estamos en el minuto en 19. 9-10, uno abajo el equipo pozolbense. Atención a Chetos que la tiene que sacar. Hizo paso Chetos de Chetos. Error en ese ataque del equipo pozolbense. Y a la carga ahora el Dos Hermanas. Quería meter ese balón a 6 metros. Y ven ahí a Andel Rosar indicando que no ha habido pie, que le ha dado en el muslo. Pero bueno, los colegiados jiennenses han estimado que sí hubo pie. Balón a la discontinua, ahí a los 9 metros. Jugando ya el equipo de Dos Hermanas. Ceballos por el centro. Buena la defensa ahí de Paquito Quiró y de Del Rosal. El último en llegar al equipo pozalbense. Y otra vez haciendo daño desde la posición de extremo y izquierdo. Ven ahí a Antonio Sánchez, que ojo, lleva ya 5 goles. Máximo goleador del partido con 5 tantos. 9-11. Vuelven los dos goles de renta favorable al equipo de Dos Hermanas. A falta de 10 minutos para que termine esta primera mitad. Ataca el equipo pozalbense. El balón para Paquito Quirós. Se elevó. Buen bloqueo. Recupera esa bola Enrique Moreno, que jugó para Javi Aba. Uy. No ha entrado. Ha parado López. 7 paradas ya le hemos anotado a López. Y otras 7. A Víctor González. Paró. Víctor González. Igualdad en el tema de la portería. Víctor González ahora suena la bocina. Pide tiempo muerto el técnico del equipo pozalbense. Ven ahí el marcador 19-40. Quedan 20 segundos para cumplir el minuto en 20. Con ese marcador 9-11. Ventaja para el equipo de Dos Hermanas. Ahí vemos al técnico del equipo pozalbense dando las oportunas instrucciones. El año pasado el Nazareno, la primera fase, quedó segundo clasificado por detrás del Balonmano Lasalle con 18 puntos. Ganó 9 encuentros y perdió 5. Anotó 413 goles a favor por 390 en contra. Y la segunda fase quedó tercero
por detrás de La Salle y de Ladra. El Ladra quedó campeón con 15 puntos, los mismos que el Balonmano La Salle. Ambos han ascendido a Primera Nacional. Se quedó a las puertas el equipo de Dos Hermanas con 12 puntos. De ahí que siempre nos haya comentado el técnico Pozo Albense que para él es sin duda el más firme candidato al ascenso. Si no al ascenso, al menos a jugar la segunda fase. La próxima, bueno, en la vigente temporada. Vemos ahí a Pisto González, que como decía es uno de los que quedan de la vieja guardia en el equipo pozalbense de las últimas etapas en la división de honor plata o la división de honor B. No queda ya lejos eso. Bueno, pero se están poniendo las bases desde luego para retornar en alguna ocasión a esa división. Un momento histórico. El equipo pozalbense fue el más longevo en esa categoría. Ha habido cambio en la posición de pivote. Ha entrado José Martín Calero por José Luis Cabrera. Ha vuelto también a cancha Juan de Castro. Ojo al contraataque. Paró Víctor. Paró Víctor González. Octava parada Víctor González. Ahora falló en el contraataque, segundo error en el contraataque del equipo del Balonmano Nazareno. Ataca ahora Andrés Escribano, mete para Luis Enrique Moreno, balón al pivote, dentro. José Martín, dentro José Martín Calero, 10-11 y otra vez balón al extremo y otra vez que no perdona. Sexto gol, hay que intentar frenar ahí un poquito, estar más encima de Antonio Sánchez, que lleva ya 6 goles, ¿eh? Desde el extremo. 10-12. 21 minutos de juego de esta primera parte, por lo que quedan 9 para que finalice el primer acto. Abajo el equipo pozalbense de 2, Luis Enrique. La parada de José Manuel López. Paró José Manuel López. Sube ya la bola. El balonmano nazareno. Balón al extremo. Ahora no se ha atrevido a lanzar ahí. También rotaciones en el equipo de Dos Hermanas en la posición de pivote y en el extremo derecho. No así en el extremo izquierdo, que está siendo el hombre que está marcando las diferencias en su equipo, con 6 goles en su equipo y en el partido. Antonio Sánchez. Ojo, la bola para Ceballos en el centro. Paró Víctor. Novena bola que toca Víctor. Y otra vez. Error. Ha habido ya 3 errores ahí en saques largos. Hay que tener un poquito más de tranquilidad, Víctor. Porque ahora pasa lo que pasa. Ahí. Ahora gol del equipo de Dos Hermanas. Gol de Alberto Roja, 10-13. Ojo, la máxima renta favorable al equipo visitante. 3 arriba. Minuto ya 23. Mueve la bola el espectáculo doble A, Balonmano Pozo Blanco. Ahí está jugando Andrés Escribano. Balón al extremo para Javi Aba. Dentro. No, gol de Javi Aba. Primero en su cuenta particular. 11-13. Qué bien ahí Javi Aba. Buscó el palo largo, lo estaba intentando. Ya buscó un lanzamiento cuando salió a cancha. Y ahora en este segundo sí ha encontrado portería. No mueve la defensa el técnico Pepe Eduardo Córdoba. Ahí están seguros en atrás, en 6 metros. Está preparado para salir Óscar López con el dorsal número 11 en el equipo pozalbense. Balón a la discontinua, a los 9 metros. La bola que la tiene Damián Marchena, que ha salido hace unos instantes con el dorsal número 2. La bola para el pivote, estaba pisando. Estaba pisando Alberto Rojas. Sube la bola el equipo pozalbense. Escribano, que me han dicho que hoy es su cumpleaños. Lanzamiento dentro.
el lanzamiento de Juan de Castro. Segundo gol de Juan de Castro. 12-13. Aprieta el marcador el equipo pozalbense. Entra en cancha y cambio la posición de central. Entra Elías Hormigo en el equipo pozalbense. En el equipo de Dos Hermanas. Lanzamiento de cadera de Nuno Alessandre. Balón a la S esquina. Ya está moviendo de nuevo la bola el balonmano nazareno. Ahí está por el centro. Otra vez balón al extremo. Y otra vez que marca. Increíble. Lleva ya 7 goles el extremo izquierdo. Ahora por arriba 12-14. Entramos ya, sí, en los 5 últimos minutos de la primera parte. 2 abajo el equipo pozolvense, el espectáculo doble A. Una primera parte muy igualada y donde, bueno, está marcando las diferencias Antonio Sánchez con esos 7 goles. El lanzamiento de Juan de Castro no vale. Ahí golpe franco, balón a la discontinua a los 9 metros. Ahí está Escribano, de balón al extremo para Osquita. Paró José Manuel López, novena parada de José Manuel López. Sube ya la bola al equipo de Dos Hermanas, el balonmano nazareno. No llega a completar ese contraataque. Pues se produce el doble cambio. Entran Damián Marchena y Conde. En ese doble cambio defensa-ataque del el equipo de Dos Hermanas. Ahí golpe franco, balón a la discontinua. La bola para Ceballos, lanzamiento. Tocó Víctor. Décima bola que toca Víctor González. Providencial ahora. La parada de Víctor González. Juega el equipo pozalbense para ponerse uno abajo. Gol ahora de Andrés Escribano. El tercero en su cuenta particular, decimotercero de equipo, 13-14. La mitad de los 14 goles del equipo visitante lo ha anotado Antonio Sánchez desde la posición de extremo. Bueno, pues ahí está moviendo la bola ya el equipo visitante. En el nazareno de Dos Hermanas, Ceballos ahí que quería meter al pivote. Le están reclamando que le mostraba 2 minutos por retener el balón. Y ahora quien va a ser amolestado es el técnico del equipo pozalbense por protestar esa decisión. Y estaba protestando que había retenido la bola, había impedido sacar al equipo pozalbense, intentar montar el contraataque. Y esas protestas le han costado la cartulina amarilla a Pepe Eduardo Córdoba. Bueno, pues los dos técnicos han sido amolestados ya en esta primera mitad, en la que estamos ya en la recta final. Óscar López que intentaba ahí, bueno, intentaba y consiguió la penetración en 6 metros y ha forzado el lanzamiento de penalti, los 7 metros. El especialista Andrés Escribano en el lanzamiento. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora Andrés. Amaga. Se le ha ido fuera. Pues no es habitual que falle, ¿eh? Más bien todo lo contrario. Tiene un repertorio amplísimo de lanzamientos desde los 7 metros. Una oportunidad que ha perdido el equipo pozalbense de empatar el partido a 14. Ahora ataca el cuadro sevillano. Ceballos dentro. Gol de Ceballos. Primer gol de uno de los centrales del equipo de Dos Hermanas. Cuando no perdona. Ahora Paquito Quirós. Gol de Paco Quirós, 14-15. Tercer gol de Paco Quirós. Que no se está prodigando mucho en el lanzamiento en esta primera parte. Hombre que promedia 7-8 goles por partido, pero la verdad es que hoy está tardando. 11 paradas ya, le hemos anotado a Víctor González, que saca largo, atención a la contra. Jorge López que marca.
Gol de Jorge López, segundo en su cuenta particular en contraataque. Empate a 15. Bueno, pues empató el equipo pozolomense. Ahora al contraataque ha hecho 3 goles en esa situación de partido. Atención de jugada, de ataque, el contraataque. Y la respuesta ahora buena también de Víctor González. Ahí que arenga al público. Y juega ahora Andrés Escribano. ¡Gol! No le dan validez al gol, ¿cómo que no? Bueno, hay exclusión. Pero no le han dado validez al gol. No sé, qué ventaja entonces. Bueno, pues ha sido excluido en el equipo en visitante el dorsal número 14, Conde. En este último minuto de la primera parte. Y la verdad es que no entiendo el por qué no le han dado validez a ese gol. Le han dado la ventaja. En esta ocasión han favorecido al infractor. Bueno, el balón a la discontinua, a los 9 metros. En el golpe franco. Ya lo estamos viendo la bola al equipo pozalmense. Escribano, balón al extremo. ¡Convierte! Jorge López. Tercero de Jorge López. 16-15. Se coloca por delante en el marcador el equipo pozalmense, que hacía ya muchos minutos que no lo hacía. Suena la bocina, pide tiempo muerto el técnico del equipo visitante. Vemos la acción repetida, el último gol de Jorge López, que pone al equipo pozalmense por delante en el marcador. Ven 16-15 a falta de 39 segundos para que finalice este primer acto. El equipo pozalmense que le ha dado la vuelta al marcador, manda 16-15. No estaba por delante en el luminoso desde el 5-4. Vamos hablando dentro del el segundo parcial de este partido. Bueno, pues vamos a ver qué resuelve el técnico del equipo visitante, Jesús Díaz, después de ese tiempo muerto que ha solicitado para intentar montar una jugada que le permita irse al descanso con el empate. La verdad es que esta primera parte ha estado muy igualada y con alternativas en el marcador, si bien es cierto que han sido muchos los minutos que ha estado mandando en el luminoso el equipo visitante, que ha llegado a gozar de una renta de hasta 3 goles. Bueno, pues va a sacar de centro el balomano nazareno. Y vamos a ver. Bueno, vemos que sale con portero jugador. Toma riesgo. Sale con portero jugador. Busca superioridad para intentar aprovechar esta circunstancia y hacer gol. Ahí está. Ahora hay que estar muy atento en defensa, porque hay superioridad. El error. Ojo, el contraataque del equipo pozalbense. Osquita dentro. Gol de Óscar López. 17-15. Gol de Óscar López. Y final. Final de la primera parte. En el último parcial le ha dado la vuelta al marcador el equipo pozalbense, que se va al descanso en ventaja 17-15. Mientras vemos repetido ese último gol del equipo de Pepe Eduardo Córdoba. Gol en contraataque. Gol anotado por Óscar López. Vamos ya con los números del partido. Por el equipo pozalbense, Víctor González, le hemos anotado 11 paradas. En el aspecto goleador, Andrés Escribano 3 goles, los mismos que Paco Quiró. Juan de José Luis Cabrera han anotado 2. Uno Alberto Narváez, otro José Martín, 3 Jorge López, y un gol también anotado Javi Abas, y Óscar López. En el equipo nazareno, el portero le hemos anotado 10 paradas a José Manuel López, 7 goles Antonio Sánchez, 2 Rafael López, 3 Alberto Rojas, 1 Alberto Ceballos, otro Nuno, Agustín Domínguez, y Agustín Domínguez también ha anotado
otro gol. Una primera parte que nos hemos divertido. Espero que ustedes también. El partido que está abierto, las espadas en todo lo alto para una segunda parte que se presume realmente apasionante. Aquí se llegó al descanso en el Juan Sepúlveda. Estamos en la séptima jornada en el campeonato de liga, la segunda nacional de balonmano. Al descanso, espectáculos doble A 17, balonmano nazareno 15. Saludos de nuevo desde el Juan Sepúlveda. Va a arrancar la segunda mitad de este encuentro que pertenece a la jornada séptima en el campeonato de liga de balonmano segunda nacional. Encuentro que mide el espectáculo doble A balonmano Pozo Blanco y al balonmano nazareno de Dos Hermanas, dos candidatos a pelear por el ascenso de categoría. Al descanso 17-15. Gana el equipo que dirige Pepe Eduardo Córdoba después de una espectacular remontada en los últimos compases del primer acto. La primera parte que ha estado divertida, entretenida, y esta segunda que esperemos que lo sea igual. Ahí está jugando la primera posición de ataque el equipo de Dos Hermanas, que juega a la izquierda de sus imágenes, camisola roja, pantalón azul. El espectáculo doble A, balonmano Pozo Blanco a la derecha, camisola blanca, pantalón negro. Ahí golpe franco, balón a discontinuo, primera jugada de ataque, larga, el lanzamiento de cadera de Rafael López, dentro. Tercer gol de Rafael López, 17-16. El lanzamiento de Andrés Escribano. Paró. El portero José Manuel López. Ya lo anotamos, 10 paradas en la primera parte. Mueve la bola el equipo visitante. Mantiene la defensa 6-0, cerrada el técnico Pepe Eduardo Córdoba. Balón ahora que se mueve por toda la primera línea, el pivote, 7 metros, estaban agarrando, clarísimo. 7 metros, agarrón de Paquito Quiroga, Agustín Domínguez, y ojo que se ha hecho daño ahí Víctor González. Le anotamos 12 paradas, 12 intervenciones en la primera parte. Tenemos ahí a Pepe Eduardo Córdoba, que sale para ahí darle frío a ese golpe que ha recibido y parece que sin problemas va a poder continuar. Ahí lanzamiento en 7 metros. Agustín Domínguez al lanzamiento al hombre que le han hecho el penalti. El que va a intentar transformarlo, y lo consigue. Gol de Domínguez, que pone las tablas en el marcador. Empate a 17. Bueno, pues comienza en la segunda parte, al igual que la primera. Si bien ahora con un parcial de 0-2 por parte del equipo visitante. Amenaza de pasivo, la bola que la tiene Luis Enrique, juega para Jorge López, penetra y anota, gol de Jorge López, el cuarto en su cuenta particular, 18-17. Deshace la igualada el equipo pozalmense y atención al robo de balón de Osquita que puede marcar, dentro. Gol de Óscar López, el segundo. Primer contraataque acertado del equipo pozalbense. 19-17, le devuelve el parcial. De ahora de 2-0, el cuadro de Pepe Eduardo Córdoba. Dos arriba de nuevo el equipo pozalbense. 19-17, ha comenzado este primer parcial pues con bastante ritmo y ya 4 goles en 3 minutos. 4 goles en 3 minutos. Ahora hay
El balón a los 7 metros va a entrar Pedro Ceballos en el equipo pozolvense para intentar detener el lanzamiento desde los 7 metros. Lo va a intentar convertir Agustín Domínguez, que ya hizo lo propio en el anterior lanzamiento. Amaga, lanza y convierte. 19-18. Bueno, pues no ha desaprovechado la oportunidad Domínguez para acortar distancias en el marcador, apretar el luminoso. 19-18, uno arriba. El espectáculo doble A, balonmano Pozo Blanco. Mantiene la defensa abierta. 5-1 también da un pasito, uno lateral. Bueno, para presionar al lateral, otro jugador. Concretamente ahora en esta ocasión es para presionar a Luis Enrique. Balón a la discontinua, a los 9 metros. Juan de Castro con la bola para Andrés Escribano. Ahí está Escribano, el cumpleañero. Escribano, la rosquita. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¡Gol de Escribano! El cuarto, auténtica maravilla. Vaya la rosquita de Andrés Escribano. Y ahora hubo golpe franco. Vamos a recuperar ese gol de Andrés Escribano. ¿Cómo se va? ¡Madre mía, qué rosca! ¡Vaya rosca! Golazo de Andrés Escribano, marca de la casa. Mueve la bola ya el equipo en visitante. Sacó ya ese golpe franco. El balón a la esquina. Paró. Víctor González. Primera bola que para Víctor González en esta segunda parte. También importante que toque pronto balón. Ataca el equipo pozolvense. Ataque posicional. Los extremos ahora, los López, Óscar López y Jorge López. Balón al pivote y este no perdona. Gol de José Luis Cabrera, el tercero. 21-18, vuelven a sacar rápidamente de centro y ahora viene frenado. Ahí esa acción de ataque Juan de Castro, mientras hemos recuperado ese gol en 6 metros del pivote José Luis Cabrera, que lleva 3. 21-18, gana el equipo pozolvense y ahora 21-19, porque acaba de anotar ahí de la posición de central Rafael López, que es el cuarto gol en su cuenta particular. 21-19. Jugada de ataque del equipo pozolvense. Ahora sí parece una defensa 4-2. La del equipo de dos hermanas, Escribano. Falta en ataque de Andrés Escribano. Y ahora que ha agarrado el balón le ha podido costar también la molestación, la exclusión. Balón al extremo, la han cerrado bien. Obligan a mover de nuevo la bola, a intentar otra jugada de ataque el equipo visitante. Hubo pie, ¿no? No, golpe franco. Golpe franco, balón a la discontinua para el equipo que dirige Jesús Díaz, el balonmano nazareno, que quiere, bueno, pues, enjugar aquí en Pozo Blanco esa derrota del pasado fin de semana. ¡Ay, qué pena! Y ese balón largo nos llegó Jorge López. Hay que medir un poquito mejor la velocidad que se le da al balón en esos lanzamientos largos. Víctor, que más de uno se ha ido en la mañana de hoy. Como se ha ahí elevado prácticamente en 10 metros. Marcó Ceballos. Ceballos, el del equipo de dos hermanas. 21-20. Aprieta el marcador el equipo de dos hermanas. El partido que, como ven, está absolutamente abierto. Se hace la goma y anota ahora Escribano, el quinto. ¿No vale otra vez? Ha habido cambio en portería. Ha entrado Domingo Díaz con el dorsal 33. ¿No vale? No vale. Bueno, pues no sé por qué no se dan la ventaja. Los colegiados han consultado ahí y no sé realmente el que ha pasado. 21-20, la bola que la tiene de nuevo Andrés Escribano. Ahí está el central, quiso meter ese balón de espalda a José Luis Cabrera, no salió bien. Atención a la contra
del equipo de dos hermanas. Se le ha escapado el balón a Ceballos. Error. Primero en contraataque de esta segunda mitad del equipo de dos hermanas, que juega habitualmente en el pabellón Pepe Ot, en el Centro Social Vista Azul. De dos hermanas, Osquitar, el que no perdona, dentro. Gol de Óscar López, el tercero en su cuenta particular. 22-20. Bueno, pues como sucediera en la primera parte, el equipo pozalbense, que está teniendo ventaja en el marcador, así sucedió hasta prácticamente, bueno, los primeros compases del partido. Luego sería el equipo de dos hermanas el que mandó en el marcador. El equipo de dos hermanas lo preside Juan Carlos Gutiérrez, que sustituyó este pasado mes de enero. Vaya gola de nuevo del central Rafael López, el quinto. 22-21. Que, como decía, sustituyó el pasado mes de enero a Antonio Murillo, que ha estado 30 años dirigiendo de presidente. Ya debe ser un entrenador, un presidente longevo, ¿eh? No es muy habitual que suceda eso ya. Hay golpe franco, balón a la discontinua. 22-21, gana el espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco al Balomano Nazareno de dos hermanas. Ahora en el centro Juan de Castro, Luis Enrique y Andrés Escribano. Él en los laterales, en el pivote Juan de Castro. Los extremos para Óscar López y para Jorge López, que anota. 23-21. Ataca ahora el equipo de dos hermanas. Dos minutos. Segunda exclusión de Juan de Castro. Fue excluido en el minuto 7 de la primera mitad y ahora lo es en este minuto 9 del segundo acto, 39 de partido. Hemos visto ahí repetida la ejecución del gol 23 del equipo pozoalbense y quinto en la cuenta particular de Jorge López. Y ahora la posición de pivote acaba de anotar Agustín Domínguez. 23-22. Hemos ahí repetido ahí en ese hueco, evidentemente dejado por esa inferioridad que tiene el equipo pozalbense. Ha conseguido Agustín Domínguez anotar el cuarto en su cuenta particular, dos de ellos lanzamientos de 7 metros, 22º de su equipo. Atacando en inferioridad el equipo pozalbense. Vaya golazo. ¿Cómo ha soltado la mano Luis Enrique? Primer gol de Luis Enrique. Qué calidad ahí en 9 metros. ¿Cómo ha soltado el brazo? 24-22. La verdad es que estamos viendo también en goles de muy bella factura en la mañana de hoy, aquí en el Juan Sepúlveda, por parte de uno y otro equipo. Y ahora va a haber otra exclusión. Otra exclusión, y ojo que van a hablar los árbitros. Esto no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada que se llamen uno a otro a consulta, porque puede haber algo más que los dos minutos, ¿eh? Ahí le están indicando a Andrés Escribano que se retire. Consulta los jiennenses Antonio Javier García del Salto y José Antonio Huertas Herrador, y al final se quedan ahí en los dos minutos. Pues menos mal. Dos minutos ahora para Luis Enrique Moreno. Ahí salió también el entrenador a protestar, bueno, y también a ver, ¿no?, cómo estaba su jugador, que va a poder continuar en el terreno de juego. Bueno, pues ahí ha estado la duda si expulsar o no al jugador pozalbense. Y ahora ha querido ajustar tanto al segundo palo ese lanzamiento, el extremo del dos hermanas, que se le ha marchado fuera. Y ojo que el equipo pozalbense juega ahora con una doble inferioridad. Vamos a ver cómo resuelve esta situación el equipo de Pepe Eduardo Córdoba, sin entrar en pasividad, pero evidentemente sin jugarse ninguna bola y no buscar el lanzamiento hasta que no esté en una buena disposición. Este sí se la ha jugado Andrés Escribano y ha parado la primera parada de Domingo Díaz.
portero que ha salido en esta segunda parte. Acaba de pararle el segundo lanzamiento a Andrés Escribano. Ahora ha estado bien atento ahí en defensa Jorge López para evitar que culminara con acierto el contraataque del equipo de Dos Hermanas. 7 metros de nuevo defensa interior de Paquito Quiroga ahora en este caso. Ya ha recuperado uno de los hombres excluidos el equipo mozalbense. Y atención al lanzamiento desde los 7 metros para el equipo visitante. Agustín Domínguez, que ha anotado los dos que ha lanzado. Y va por el tercero que convierte. 24-23. Sigue mandando el equipo pozalbense en el luminoso, pero con una ventaja que no da, desde luego, ninguna tranquilidad. Nuevo ataque en inferioridad. Paquito Quirón no vale. Golpe franco, balón a la discontinua. Deportividad absoluta, ¿eh? Eso sí, aquí en el Juan Sepúlveda ha vuelto a portería José Manuel López, el equipo visitante. Ha estado poco tiempo Domingo. Ojo, el balón al pivote. Uy, yo creo que le han tocado la cara a José Luis, ¿eh? Los árbitros creo que van a sancionar con 2 minutos solo por esa acción de partido, creo, ¿no? O no, pues ni eso. No ha habido nada. No ha habido nada. A juicio de los colegiados, el balón a la discontinua a los 9 metros para el equipo pozalbense. José Luis Cabrera con la bola. Para Andrés Escribano. Ya están en todos los efectivos en la goma del Juan Sepúlveda. Hombre, ahí no protesta el público porque no ha sido lo más correcto la actuación de ese hombre en el banquillo. No sé si es el segundo o el delegado. Le están pidiendo los 2 minutos. Bueno, la verdad es que se ha cruzado ahí. No ha podido Paco Quiró evitar que el balón se saliera fuera. No sabemos si no hubiera estado, lo hubiera conseguido. Pero bueno, lo cierto es que no ha habido nada. No ha habido nada punible en esa acción por los colegiados, con lo que el público sigue todavía protestando. ¡Ay! Ese intento de contraataque del equipo pozalbense salió mal. Ese balón largo de Juan de Castro a Osquitar López. Recupera la posesión de la bola el equipo de Dos Hermanas, que juega para empatar el partido. 24-23. Mantiene la defensa 6-0 el equipo pozalbense. Ahí está moviendo la bola el del Dos Hermanas. Y otro lanzamiento de cadera, es el segundo de esa factura de Rafael López, que es el sexto en su cuenta particular. Minuto 14, empate 24, pide tiempo muerto el técnico del equipo pozalbense, Pepe Eduardo Córdoba. El equipo parece que se ha atascado ahora un poquito, y cuando hemos visto repetido ese lanzamiento de cadera del central Rafael López, que lleva 6 goles, de ellos 2 así también de lanzamiento de cadera. Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que determina Pepe Córdoba en el tiempo muerto que pidió en la primera parte. Hubo cambios tanto en la primera línea como en la segunda. Entró Jorge López en la primera línea, en el lateral, y en el extremo Javi Abas. Vamos a ver ahora si se produce algún cambio en ese sentido después de ese tiempo muerto que se ha visto obligado a pedir el técnico del equipo pozalbense, Pepe Eduardo Córdoba. El próximo fin de semana el espectáculo AA juega en San Fernando, en la Isla de León. Partido a las 7 de la tarde del sábado. Un San Fernando que viene de ganar al Nazareno, como venimos comentando, 24-27 el pasado fin de semana, y que hoy jugaba en Algeciras frente al segundo clasificado, con los mismos puntos que el equipo pozalbense, el balonmano Algeciras. Otro partidazo en esta segunda división de balonmano.
Bueno, pues está atacando ya el equipo pozoalmense, Juan de Castro, lanzamiento dentro. Gol de Juan de Castro, el tercero en su cuenta particular, deshace la igualada, 25-24. La bola salió lamiendo el palo en el lanzamiento de Agustín Domínguez. Bueno para el equipo pozoalmense, que mete el balón en el pivote y ahora es el primer lanzamiento que no acierta en 6 metros José Luis Cabrera, además creo que todos los ha convertido. Y ojo ahora desde la posición de extremo, llegó a tocar en primera instancia Víctor González, efectivamente, pero otra vez el rechace, lo vuelven a ganar, empate a 25. Después de que tocara Víctor González, al que solo le hemos anotado 2 paradas en lo que llevamos de segunda mitad. Y ahora pudo haber en 2 minutos, ¿no? Sí, efectivamente, clarísimos también los 2 minutos. Superioridad ahora del equipo pozoalmense, tras esos 2 minutos que ha visto Nuno Alessandre. Balón a la discontinua, a los 9 metros. Vamos a ver si aprovecha el equipo pozoalmense esa situación para deshacer la igualada y, si es posible, ponerse por delante en el luminoso. Juan de Castro para Andrés Escribano. Andrés Escribano por el centro, balón al pivote, lo están agarrando. Hombre, esos son 2 minutos. Esos son 7 metros y 2 minutos por ese agarro. Bueno, pues se va a quedar en los 7 metros. No van a dejar en una doble inferioridad al equipo en visitante. Y va a haber cambio en portería, va a entrar Domingo Díaz y va a haber también en este caso cambio en el lanzamiento del lanzador desde los 7 metros. Juan de Castro. Allá va, convierte, gol de Juan de Castro, 26-25. Vemos la acción en repetida, como ha escondido también el brazo, el balón. Y ojo, superioridad. Superioridad, portero, jugador, tomando riesgos el técnico Jesús Díaz. Juega sin portero. Desde luego no quiere que se le vaya, que se le escape él el partido. Y quiere aquí hacer bueno. Hacer buena la derrota. Balón a la madera. La derrota del pasado fin de semana. Estaba la portería vacía. Se ha ido fuera. Hacer, bueno, eso, sumar, hacer lo que dicen el buen padre, ¿no? Que lo que pierde en casa lo gana fuera. Pues eso. Bueno, pues ahí ven, otra vez ese cambio, esa superioridad, esos riesgos que toma el equipo del el Balonmano Nazareno. Una situación que no es demasiado habitual que se produzca, al menos con tanto tiempo por delante. Sí, a lo mejor en los últimos instantes de los partidos, tanto de la primera como de la segunda parte, cuando está el partido apretado y necesita imperiosamente la victoria, pero con tanto tiempo por delante, la verdad es que resulta un tanto extraño, porque quedan 14 minutos, prácticamente la primera mitad. Bueno, ahí está Escribano, el lanzamiento de Escribano, paró de primera López. Y ahora los 2 minutos a Alberto Rojas por ese agarrón sobre Esquitar. Bueno, nueva superioridad del equipo pozalbense. Nuevo lanzamiento desde los 7 metros. De nuevo va a ser Juan de, y vamos a ver ahora con qué nos sorprende el equipo pozalbense, que juega para ponerse 2 arriba en el marcador. M en portería, José Manuel López al lanzamiento. Juan de Castro. Allá. ¡Uy, qué bonito! ¡Gol de Juan de Castro! ¡Vaya dejada de Juan de Castro! ¡Auténtico golazo! ¡Gol de Juan de Castro! La verdad es que también parece que tiene un repertorio importante en los lanzamientos desde los 7 metros. Ataque, defiende en superioridad el equipo pozalbense. Ahora en este caso bien defendiendo ahí esa bola, 27-25, 17 minutos de juego
de esta segunda mitad. Ataca él el balonmano, dos hermanas que está cayendo en Pozo Blanco. Es un auténtico partidazo de dos equipos que quieren pelear por el ascenso de categoría, de pasar a la segunda fase. Recuerden que son dos los que pasan a la segunda fase, primero y el segundo. 27-25, 18 minutos y tiempo muerto, caso visitado el técnico del equipo visitante. Había que dos son los equipos que pasan a la siguiente fase, a la lucha definitiva por el ascenso a Primera Nacional, donde conseguía ese ascenso el balonmano La Salle el pasado fin de semana, como hemos comentado anteriormente, junto con el balonmano Adra, que quedaron primero y segundo clasificados en la segunda fase. Este equipo, el balonmano azareno, quedó tercero en las puertas. No es la primera vez que se ha quedado en puertas, porque ya comentábamos anteriormente que llegó a jugar dos temporadas en Primera Nacional. Bueno, pues Pepe Eduardo Córdoba, que está dando las oportunas instrucciones también a los suyos. Estamos ya en el momento de la verdad, acercándonos a la recta final del el partido. Quedan 12 minutos para que finalice el choque. Bueno, pues siguen ahí tomando riesgo, están jugando sin portero. Lanzamiento dentro. Ahora sí, ha sorprendido con ese lanzamiento exterior en 10 metros el central Ceballos, que hace su cuarto gol, 27-26. Ahí quizás haya sorprendido un poco con ese lanzamiento. Cuando juega el equipo pozolvense, lo hace Escribano para Paquito Quiroz, de nuevo para Andrés Escribano. Ahí está Escribano, lanzamiento de Escribano. Paró José Manuel, decimoquinta parada de José Manuel López. Aplaudido también por su banquillo. Y ven ahí esa defensa individual que tiene Osquita López sobre el central Rafael López. Una de las novedades que hemos visto tras ese tiempo muerto solicitado por el técnico del equipo visitante, que ha aprovechado también para dar las oportunas instrucciones Pepe Eduardo Córdoba. Juega en ataque y convierte. Vamos ahí. Ese gol repetido, otro lanzamiento de Álvaro Ceballos, que es el quinto en el 9 metros. Pone las tablas en el marcador, 27-27. Bueno, pues sí. Ahora ya recupera el hombre excluido. Quiroz dentro. Gol de Paquito Quiroz, el cuarto, 28-27. Golpe franco. Balón a la discontinua. Vemos la acción repetida de ese gol de Paquito Quiroz cuando entraba, después de cumplir los 12 minutos de sanción en cancha, Alberto Rojas. Juego detenido porque hay que sacar la pista. Ahí una de las guerreras. Esta chica que supongo será del equipo infantil. Infantil, el cadete, como decían, jugado esta mañana. Han perdido con el balonmano Córdoba, pero bueno. Lo importante es que estén ahí, ¿no? Poco a poco está cubriendo todas las categorías el balonmano pozolvense. Buena la acción ahora. La parada de Víctor González. Decimoquinta, tercera de esta segunda parte. Que se ha prodigado menos que la primera mitad. 12 balones tocó en la primera parte. ¡Ojo! Ahora no. Perdonan ese lanzamiento desde el extremo. Otra vez empate en el marcador, 28-28. Nada, ningún equipo es capaz de abrir brecha en el marcador. Cuando juega Paquito Quiroz, la bola para que anote. Ahora sí, José Luis Cabrera. El cuarto de José Luis Cabrera, vuelven a sacar rápidamente, es que no dan respiro. 29-28, ahora 29-29, porque, bueno, no perdona. Otra vez Álvaro Ceballos, que hace el sexto en su cuenta particular, 29º de equipo. Emocionante va a estar sin duda el partido
hasta el final, como se presumía. Dos equipos que están presentando sus candidaturas a pelear por el ascenso de categoría, al menos para meterse en la segunda fase. Una competición que está bastante igualada, como anteriormente comentábamos y dábamos la clasificación, con dos equipos algo destacados, como el balonmano Algeciras y el equipo pozolvense. Y luego pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos empatados a punto. Martia y balonmano Sevilla, que parece que son las cenicientas, de la competición. Balonmano Sevilla, que todavía no ha puntuado en las 6 jornadas que se han disputado, y el balonmano Martia, que ha ganado un partido, si bien tiene un encuentro menos, ha jugado 5 jornadas. Paquito Quiroz dentro, gol de Paco Quiroz, el quinto, 30-29. 30-29, se pone por delante de nuevo en el marcador el equipo pozalbense. Hay que aprovechar esta circunstancia, golpe franco. Balón a la discontinua, a los 9 metros. Ahí está la bola para el equipo visitante. Mueve la bola en esta jugada de ataque larga, defiende bien el equipo pozalbense. Bueno, el bloqueo. Ahora el lanzamiento de Ceballos y ahora bien Paquito Quiroz. Ha defendido con casta y con garra esa bola. Ataque larguísimo. Ahora Andrés Escribano. Cómo le está costando ahora superar la 6-0 del equipo pozalbense. Amenaza de pasivo. Tendrá que buscar rápidamente un lanzamiento. Se lo jugó Rafael López. Paró Víctor González. Paró Víctor González. Providencial también la parada de Víctor González. Y ojo que el equipo pozalbense juega para ponerse dos arriba por el marcador. Escribano dentro. Gol de Escribano. El sexto. Sexto gol de Escribano. 31-29. Bueno, dos arriba. Hay que seguir ahí defendiendo con fuerza. Ven ahí como arengan sus compañeros de este el banquillo. Y la verdad es que se están currando un auténtico partidazo en defensa. Balón a la discontinua para el equipo de dos hermanas, el balonmano nazareno, que ve cómo se le está complicando y de qué manera el partido en esta recta final. Otra vez balón para Rafael López. Se la jugó Ceballos. El bloqueo ahora bueno de Rafael del Rosal. Felicitado por el delegado y también por sus compañeros. Y atención que juega el equipo pozolense para ponerse 3 arriba en el marcador. Que sería importante. Osquita lo consigue. Gol de Óscar López, el cuarto en su cuenta particular. Y atención que pide tiempo muerto el técnico del equipo visitante. Ve que se le puede escapar el partido. Quedan 6 minutos para que concluya el choque. 32-29. Gana el espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco, que está haciendo una recta final de partido inconmensurable. Muy bien en defensa el equipo pozalbense, que está abortando las jugadas de ataque del equipo que dirige Jesús Díaz y que está dándole las oportunas instrucciones a lo suyo. El tiempo muerto solicitó en la primera parte, este es su tercer tiempo ya. La primera parte pidió tiempo muerto en el minuto 29, en esta segunda mitad. También pidió tiempo muerto en el 18 y ahora en este minuto 24. Con lo que ya ha agotado sus 3 tiempos muertos a los que tiene derecho. A Pepe Eduardo Córdoba le queda uno. Utilizó uno en el minuto 19 de la primera parte y en el 14 de la segunda mitad. La primera parte 9-11 abajo y la segunda mitad empate a 24. Bueno, pues vamos a ver que vemos que resuelva
el técnico del equipo visitante con ese tiempo muerto que se ha visto obligado a pedir. Tres arriba el equipo pozalbense, ojo, balón al extremo, ahora no se atreven a lanzar, saca de nuevo la bola fuera, lo intenta por el centro, otra vez al extremo, cierra bien Jorge López y provoca la falta en ataque del el jugador nazareno. Recupera la posición de la bola el equipo pozalbense. Entramos ya en los últimos 5 minutos de partido, 32-29, 3 arriba. El espectáculo dobleaba lo mano pozoblanco, que ahora son 4. Gol de José Luis Cabrera, al quinto, 33-29. Acaba de acortar distancias, vemos ahí en 6 metros. Ahora, en esta ocasión, Agustín en Domínguez. 33-30. Mientras veíamos ahí repetido el gol de José Luis Cabrera, el quinto en su cuenta particular, 33º de equipo. Vuelve a estar 3 arriba y ahora 4 con ese gol de Paquito Quirós. Sexto gol de Paco Quirós, 34-30. Atención, ahora que juega en ataque el balonmano de dos hermanas, y ahora va a haber 2 minutos. Va a haber 2 minutos para Andrés Escribano. Exclusión de Andrés Escribano. Ay, Andresito, ahí lo agarró. Para mí creo que ha podido ser justa, la sanción de esos 2 minutos por ese agarrón de Andrés Escribano, que, bueno, se va a perder 2 de los 3 minutos que restan para que finalice el partido. Vamos a ver cómo aguanta esta inferioridad ahora el equipo pozalbense en estos momentos tan cruciales del partido. Mientras vemos ahí la hinchada, la joven hinchada pozalbense dando ánimo a los suyos, moviendo la bola el equipo de dos hermanas. Balón al pivote, dentro. Gol de Agustín Domínguez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º gol de Agustín Domínguez. 34-31. Y han aprovechado esa superioridad en el centro para hacer gol. 2 minutos ahora ahí. Clarísimos los dos minutos que tiene que ver Elías Hormigo. Los colegiados que vuelven a consultar por esa acción clara sobre Jorge López. Como mínimo los 2 minutos. Va a esperar evidentemente que se levante el jugador pozalbense para mostrarle efectivamente los 2 minutos, ¿no? Pues ha sido Antonio Sánchez, yo creía que era a Hormigo. Bueno, pues Antonio Sánchez, que ha anotado 8 goles, de ellos 7 en la primera parte, desde el extremo izquierdo, que se marcha, se igualan numéricamente ambos equipos, aunque recuperará antes el jugador excluido el equipo pozalbense. Juega Paquito Quirós, la bola atrás para Luis Enrique, de nuevo Paquito Quirós, caí Quirós, ahí le frenan en el seco, golpe franco, balón a la discontinua a los 9 metros, Jorge López con la bola, juega sin pivote el equipo pozalbense por esa inferioridad que tiene, bueno, por esa inferioridad nada, por esa exclusión, ambos equipos están en inferioridad, ahí Juan de buscaba ese lanzamiento, balón a la discontinua, ahora debe de procurar eso, ¿no? Hacer los ataques largos para intentar recuperar lo antes posible al jugador excluido. El lanzamiento de cadera de Luis Enrique se marchó fuera por poco. Creo que tocó en la madera y se marchó fuera. Juega ahora para cortar distancia en el marcador el equipo de dos hermanas. 34-31, la finta. Balón al extremo. Paró. Víctor González, 16ª bola que toca Víctor González. Buen partido también del portero pozalbense. Hoy va a ser difícil destacar a nadie porque todos están cuajando un gran partido y acariciando la victoria, que la tienen en su mano. Hay que ser ahora inteligente. Bueno, ahí intentó solventar el error de Juan de Cabrera. Después de esa pérdida de balón, falta, golpe franco, falta en ataque, no 2 minutos. Ojo que se queda el equipo pozalbense ahora con
Otro hombre menos, exclusión de Óscar López. La verdad es que no lo entiendo muy bien. No me ha parecido una acción como para que sea castigada con la exclusión, con 2 minutos. Se le complica la recta final del partido al equipo pozalbense. 34-31, ya ha recuperado uno de los hombres excluidos, ha entrado Andrés Escribano, el lanzamiento que se le ha marchado arriba a Agustín, y vemos ahí el marcador, quedan 2 minutos para que finalice el partido, 34-31, 3 arriba el equipo pozalbense, no se debe escapar. Ahora sí, Pepe Córdoba mete a José Luis Cabrera en la posición de pivote, a pesar de que también tiene inferioridad. Se ha ido largo, inferioridad tiene un hombre menos, inferioridad tienen ambos equipos. Atención, porque tienen uno excluido. Ya recuperó el equipo pozalbense a uno de los dos que tenía excluido. El balón para el cuadro visitante. Lanzamiento a la madera, 7 metros y 2 minutos. Clarísimos los 2 minutos. 2 minutos ahora para Rafael del Rosar por ese agarrón, clarísimo. Clarísimo los 2 minutos, más difícil todavía. Último minuto de partido. El equipo pozalbense que se queda con otro hombre menos y habrá lanzamiento en 7 metros para el equipo nazareno. Entra Pedro Ceballos para intentar detener ese lanzamiento desde los 7 metros mientras siguen atendiendo al jugador del el balonmano Dos Hermanas. Ahí vemos también al entrenador Agustín Domínguez, es el jugador que ya se ha recuperado, lleva 7 goles de ellos, 1, 2, 3 el lanzamiento desde los 7 metros. Y parece que va a ser el que va a lanzar, no, deja que sea su compañero Alberto Rojas el que lo intente, no se encuentra bien. Ahí vemos al lateral derecho que convierte. 34-32. 34-32, aprieta el marcador, el equipo de Dos Hermanas, que ahora defiende ahí de manera individual a lo largo y ancho de la pista. Balón para el lanzamiento de Paquito Quirós, qué pena. Decimos esta parada de José Manuel López, como ha arriesgado ahí el equipo pozalbense, y ahora convierte Conde. 34-33, madre mía, final no apto para cardíaco. 34-33, el equipo pozalbense con un hombre menos, con dos hombres menos, perdón, en inferioridad y uno arriba. Hay que ser inteligente, no, lo siguiente, toca, suena la bocina, pide tiempo muerto el técnico del equipo pozalbense a falta de 29 segundos para finalizar el partido y uno arriba, ¿eh? Uno arriba, 29 segundos tiene el equipo pozalbense, dos hombres menos por esa exclusión de Rafael del Rosal, que ya va a recuperar a Osquitar. Y vamos a ver cómo se resuelve estos 29 segundos final de infarto. La verdad es que en la previa del partido nos comentaba Pepe Eduardo Córdoba que iba a ser sin duda un partido igualado y que no se iba a resolver hasta el final, y bueno, la está marcando, evidentemente ha dado en el clavo, y es que supongo que no, supongo no, es cierto que esto sabe más que sabemos. Bueno, pues vamos a ver el planning de trabajo para estos 29 segundos del equipo pozalbense. Entiendo que será sobar la bola, moverla y que le hagan un golpe y que vayan pasando los minutos y no lanzar si no lo tenemos claro o no. Lo siguiente, bueno, el primer golpe franco ya ha sucedido, el segundo lo va a buscar de nuevo el equipo pozalbense, ¿eh? Y lo consigue ahí Paquito Quirós. Nada, que vayan corriendo los segundos. Otra vez, balón a la discontinua. La bola que la tiene Escribano, se le balanza y anota. ¡Gol de Escribano! ¡Gol de Andresito Escribano! Se la ha jugado Andrés Escribano y final.
Final del partido. Ganó el espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco, 35-33 al Balonmano Nazareno, en un partido de los que hacen afición y que ha tenido la emoción hasta el último suspiro del partido. Ahí se despiden los jugadores de Deportividad Absoluta, gran equipo este, el del Balonmano Nazareno de Dos Hermanas. No me extraña que haya jugado varias fases de ascenso, la última en el pasado ejercicio, y que ha dado muestras y que ha presentado claramente su candidatura a pelear por el ascenso de categoría. Vemos ahí la repetición del último gol del equipo pozoblense, anotado por Andrés Escribano, el gol 35. Vamos con los números del partido. 17 paradas le hemos anotado a Víctor González, 6 goles a Escribano, Paquito Quiroz, 5 Juan de Castro, 2 de ellos lanzamiento de 7 metros, 5 también José Luis Cabrera, 1 Alberto Narváez, José Martín otro, Luis Enrique otro, 5 Jorge López, 1 Javi Abas, 4 Oscar y 4 Oscar López. En el equipo visitante le hemos anotado 16 paradas al portero José Manuel López, 8 goles Antonio Sánchez, 6 Rafael López, 6 también en Ceballos, 4 Alberto Rojas, 1 de penalti, 1 en 1, 7 goles, 3 de penalti Agustín Domínguez y 1 gol Conde. Y ahora le están cantando la chiquillería, los más jóvenes aficionados le están contando el cumpleaños feliz a Andrés Escribano, autor del último gol del equipo pozoblense, y que lo van a mantear. Feliz cumpleaños a Andrés Escribano, creo que cumple 25, quien lo tuviera y lo pasó, pasó hasta. Bueno, pues ahí la parroquia pozoblense, que ha celebrado y qué manera la victoria del espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco, en un auténtico partidazo que le ha llevado Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco. Vamos a ver qué nos comentan los protagonistas. Aquí terminó el partido de esta séptima jornada en la segunda división de Balonmano. Espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco, 35, Balonmano Nazareno, 33. Pues la verdad que sí, un partido como ya sabíamos que iba a ser bastante duro, porque ellos no obstante son un equipo con mucha calidad, bien entrenado, además muy intenso defensivamente, con defensas muy presionantes que a nosotros nos suele costar. Y la verdad que hoy nuestros jugadores han hecho un partidazo y desde aquí darles la enhorabuena. He visto una 5-1, una 4-2, hasta una 3-3, ¿no? Sí, efectivamente, ellos juegan mucho con los sistemas defensivos abiertos. Y la verdad es que lo hacen bastante bien, como hemos podido observar. Gracias a Dios éramos conscientes de ello y lo hemos podido ir contrarrestando. Y además pues hemos llevado el partido tanto a ellos como a nosotros, porque creo que ha sido cosa de los dos, un ritmo muy alto, en este caso de posesiones cortas, porque con estas defensas tan presionantes tampoco te puedes dormir mucho. Y la verdad ha sido un bonito partido de cara al espectador y de infarto para los que lo sufrimos. Visto también que tenían una transición defensa-ataque muy rápida, que nada se te ponían en portería, y han aprovechado en más de una ocasión para hacer gol, incluso ponerse por delante en el marcador y hacer luego la goma. Efectivamente, sobre todo en la primera parte ellos hacían la transición defensa-ataque rapidísimo. Yo creo que lo que perseguían sobre todo, pienso, el impedir nuestro cambio defensa-ataque, ¿no? El pillarnos un poquito descolocado. Y al principio ahí nosotros sí hemos estado un poco torpes en el aspecto de que esas situaciones hay que cortarlas con una falta técnica, ¿no? Y que nos dé tiempo a hacer el cambio y demás. Luego, poco a poco, hemos ido corrigiendo esto y además hemos empezado a replegar también más rápido, que al principio el repliegue también como que nos ha costado un poco. Y finalmente, pues, hemos conseguido ya por fin controlarlo eso, ¿no? Vamos al descanso con ventaja en el marcador después de una primera parte. Bueno, la segunda está igual, ¿no? Está muy abierta, con posibilidades para uno y otro equipo. Y he visto una circunstancia que me hace ver que evidentemente el equipo de Dos Hermanas venía claramente a por el partido. Y yo creo que incluso nos ha venido bien el hecho que nos hayan buscado superioridad. A falta de un cuarto de hora para terminar el partido, tomar esos riesgos, jugar sin portero. Y luego yo creo que al final nos ha venido bien esa experiencia que hemos tenido antes, porque lo del final, uno arriba, dando 29 segundos, ha sido de infarto. La verdad que sí, ellos son un equipo que además
Además vienen de una derrota no esperada en casa. Ellos hoy tenían que darlo también todo por la cuestión de que se quedan un poquito descolgados. También es cierto que esto es lo que hablamos siempre, esto es larguísimo, no hemos terminado siquiera la primera vuelta. Pero claro, ellos al perder hoy, pues la verdad es que les descuerga un poquito, ¿no? Entonces ha asumido ese tipo de riesgo. No es muy habitual, quedando tanto tiempo, ¿no? En el balonmano moderno últimamente se ve todo tipo de cosas. Incluso en categorías inferiores estoy viendo equipos que juegan incluso los 60 minutos con el portero atacante. En juveniles, por ejemplo, tenemos al Carbonera de Almería, que hace eso frecuentemente, y que el año pasado, por ejemplo, la final cadete del campeonato de Andalucía lo jugaron así. Últimamente cada vez se va viendo esas situaciones más. Son riesgos que se asumen, unas veces salen bien, otras mal, en fin. Yo creo que en este caso, pues la verdad que nosotros hemos sabido también contrarrestarlo. Y en líneas generales el equipo hoy ha estado fantástico, y sobre todo destacar la entrega de todos los jugadores, ¿no? Frente a un rival cualificado, aquí todo el mundo aporta. Si la semana pasada tuvo su día Narváez, hoy no lo tiene, pero hay otro compañero, tanto en la primera línea como en la segunda, las rotaciones. Y luego también te tengo que dar a la enhorabuena, porque me han parecido, en el momento justo, tus tiempos muertos. Muchas gracias. ¿Sabes que a un entrenador le costó el puesto por los tiempos muertos hace ya años? Sí, me costó algo de esto. No, hombre, muchas gracias por el halago. Pero bueno, pues también también estamos para esto, para intentar controlar. Pues, que hay que gestionarlo absolutamente todo. Todo. Y la verdad es que trabajo también un poquito de todo por el estar pendiente de todos los parámetros que se puedan dar en los 60 minutos que dura el partido. De ahí que siempre lo primero que intentamos transmitir es el mantener la concentración los 60 minutos. Se lo exigimos a los jugadores, pues lógicamente a nosotros mismos también, ¿no? Yo creo que el partido de hoy nos sirve para seguir creciendo. Yo creo que en partidos como hoy es donde los jugadores, que como sabemos tenemos un equipo muy joven e inexperto, somos nuevos en la categoría y tal, siguen creciendo, y sobre todo hoy también me quedo con el equilibrio que ha habido entre los goles de primera y segunda línea. Creo que ha sido 17 goles la segunda línea y 16 los primeras líneas, lo cual dice mucho y bien del equipo y de que todos están sumando, que es lo que pretendíamos a principio de temporada, de que los que estuvieran sumaran, y la verdad muy contentos también por eso. Uno arriba, te quedas con dos tíos menos, quedan 29 segundos. ¿Qué podía peligrar los dos puntos? Hombre, lo bueno que los últimos 30 segundos dentro de estas dos menos teníamos posesión, ¿no? Hemos apurado ahí, hemos pedido el tiempo muerto en su momento, y la consigna ahí era clara, era no perder el balón, preferible es que nos pitaran incluso un pasivo a un robo y un gol rápido de ellos, porque incluso ya se nos podría ir incluso el partido, no, ya solo el hecho de no ganar, sino perder. Y la verdad se ha hecho bien, hemos ido sacando golpe a golpe, y finalmente la guinda final de Andrés, ¿no? Que por cierto, hoy era su cumpleaños y le han encantado nuestros jóvenes jugadores el cumpleaños feliz al terminar el partido y todo. Y la verdad que ha puesto brocha un partido, pienso, bastante, bastante intenso, de los que, como he dicho anteriormente, hacen crecer a los jugadores y nos hacen, pues, seguir afrontando esto con mucho más entusiasmo. Y hacen también afición, porque la gente se lo ha pasado bien. Es una delicia ver las categorías base animando también al primer equipo, como debe ser, y yo creo que con esto, con lo que hay, podemos llegar hasta donde queramos. Pepe. Pues la verdad que cuando nos plantearon el proyecto, siempre lo digo también, muchas veces tengo de ser muy reiterativo, pero el primer objetivo era el empezar a hacer una base, el implicar a los niños, el implicar a los padres. Aquí esto no es trabajo, y a las niñas, sí, cuando digo niños, digo niños, niñas, que por cierto hoy han hecho un partidazo, también aprovecho para darle la enhorabuena, porque han hecho hoy un partidazo también tremendo, con nada más y nada menos que con Caja Azul, ¿no? Y la verdad que esto no es cosa de uno, de dos, ni de tres, esto tenemos que remar todos en esta misma dirección, y será la manera de que el club siga creciendo y volvamos a estar donde nada más que por historia no tiene que corresponder. Vamos. Sí, la verdad es que sí, ha sido un partido muy complicado, porque de ahí esos terceros teníamos un poco, pero
lo de tener a nosotros no nos sirve para nada porque somos fuertes, somos un equipo, estamos unidos y siempre tenemos que dar la talla donde hay que darla. Creo que también se ha hecho por momentos la goma, ¿eh? Ellos se iban arriba, hemos estado hasta tres. Sí, sí, sobre todo los primeros minutos lo hemos estado pasando un poco mal, pero después hemos seguido atacando y defendiendo, que es lo importante, defender, y después ha ido a llegar como ha terminado el partido, que hemos ganado. Sí, ellos defensivamente, con esa defensa abierta, nos han creado muchos problemas, ¿no? Nos han creado problemas y es eso, hemos intentado atacar los espacios, e intentar la ayuda, pivote salía y ha estado muy bien el equipo, nos hemos estado ayudando unos a otros. Y lo bueno es que este equipo cualquiera sale, cualquiera lo hace bien y cualquiera marca. Todos. Si te das cuenta, a los extremos cada día nos toca uno. El otro partido a Alberto, creo que fue, o a Javi, y así una vez tras otra. Y estamos bien todos, los que en sí todos, estamos muy bien. Cuatro golitos, uno en la primera, tres en la segunda, y además con bastante participación. Y goles que han sido importantes, ¿no? Porque han llegado en momentos donde estabas con empate, un poco apretado. Claro, y eso, era cuando salía la defensa, que nos apretaba mucho, y encima cuando estábamos uno menos, nos han seguido apretando y en los últimos minutos hemos llegado hasta dos menos y todo, así que eso decía, ¿no? Una final de infarto porque te quedas ahí con dos menos, dos o tres menos me parece que era, quedan uno arriba, 29 segundos, ahí se le pasa uno por la cabeza todo, ¿no? Sí, pero todo. Eso, teníamos que tirar todos del equipo y lo hemos subido, arriba todo, vamos. Hoy además un ambientazo, ¿no? Importante también que se queden las categorías base para echar una mano y luego la gente que se ha divertido, ¿no? Me ha recordado aquellos años gloriosos que estoy convencido que volverán. Sí, eso está claro que va a volver y sí, la base aquí apoyándonos como siempre porque no faltan ni un día. Y si pudiesen venir a los desplazamientos de fuera, también irían y lo sabemos que dan todo por nosotros. Y confían en nosotros y vamos. Bonito el detalle, ¿no?, que habéis tenido, salís con las pancartas animando al chaval que se le ha roto la tibia, el peroné, me parece que era, ¿no? Luego, detalle tuyo también. Tenía un detallito ahí al final, sí, ¿no? Pero nada, y eso, la victoria también ha ido para él, que necesita nuestro apoyo, el apoyo de la base, el apoyo del primer equipo, y va a seguir adelante, eso no es nada para él. Otra semana que seguimos líderes y el próximo fin de semana toca defender ese liderato. ¿Dónde vamos? Pues vamos a San Fernando, una salida muy importante porque así en su casa se crecen como todos los equipos, vamos, no solo ese equipo, sino que todos. ¿Cómo estás de contento con tu año? Con mi año estoy contento. ¿Mejor que el año pasado? Mejor que el año pasado. Participación. Sí. Pero también has crecido un poquito más. También he crecido normal. Porque sí. No en centímetros, sino también en tu manera de juego. Sí, también, pero de las dos cosas. Sí, sobre 10 centímetros. Pero eso, y aparte de mi año aquí con el equipo grande, con mi equipo de Alavines, también estoy súper contento porque están sacando ayer. Le plantamos cara a Ángel Jiménez con unos parciales muy importantes y muy contentos, vamos. Al final vamos a estar ahí en esa segunda fase, ¿no? Esperemos que sí, pero lo tenemos que sacar todas las partes. Aquí en casa no nos para nadie y también tenemos que sacarlo en todos los partidos. No, ya está por seguro, tenemos que darlo siempre al 100%.